Versículos 12 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 16. Leamos la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos disfrutar y heredar esas asoladas heredades. Toda esta tierra es la herencia de Jehová y volverán ante Jehová. Porque los gentiles volverán ante el Señor. Porque las naciones son de Jehová. Y es por eso que hasta lo último de la tierra verán que es la herencia de Jehová y volverán ante Jehová. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que cada uno de los creyentes de la iglesia de Hanna estén dentro de esta gran bendición. La dirección para todas nuestras vidas, en conclusión, es la evangelización del mundo. Y dentro de eso está el horario de este mundo o de la humanidad. Claro, puedes vivir esforzadamente y obtener el éxito también. Pero incluso puede ser aquello que no tiene ningún interés con Dios. De verdad deseo que cuando venga el Señor estemos nosotros en ese lugar en el cual estemos delante de Él. Claro, viviendo la vida podemos tener ciertas situaciones. Incluso vemos que cada año tiene su propia estación, ¿no? Y está cambiando. Y vemos que también continuamente cambia la estación del sol. Y así empezamos cada año, ¿no? Pero siempre estamos ordenando y comenzamos así. Si ordenamos correctamente, veremos la respuesta dada por Dios y también descubriremos otras respuestas. Claro, si no han recibido la salvación, pueden vivir conforme a su propio pensamiento y conforme al estilo de este mundo. Pero si ustedes son hijos de Dios, deben vivir con el respaldo del reino de los cielos como pueblo de Dios. Y entonces debes de comenzar tu vida con la palabra de Dios, el evangelio y la oración, y dentro de eso ordenar el evangelismo y partir a partir de esto. Y puedes recibir nuevas respuestas y vivir una nueva vida en esto. El título del día de hoy es hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora tenemos que confirmar esa bendición y confirmar el fundamento de la vida de fe. Claro, podemos decir que es el fundamento de la vida de fe que es espiritual y esto es la palabra de Dios. Deben de tener usted un fundamento de que la palabra de Dios es viva y que es eficaz y que sin falta se ha de cumplir.
Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra que los cielos y la tierra fueron creados conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. Isaías capítulo 40, versículo 8, habla una palabra muy importante. Séquese la hierba, marchítese la flor. Dice, marchítese la flor. 인생이 잘 나가고 성공한다 할지라도 그 인생은 풀이요 꽃입니다. En otras palabras, aunque vivas bien, aunque tengas mucho éxito en la vida es como una hierba y se marchita como la flor. Pero debes de aferrarte a algo que es eterno, que es para siempre. ¿Qué es esto entonces? 하나님의 말씀은 살았고 이 말씀은 영원하다라는 사실, 영영이 선다라고 Isaías capítulo 40, versículo 8 dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Debes de aferrarte a esto. Y fuera del cristianismo, todos los demás están siguiendo sus propias cosas. Y si de verdad fuera necesario o completo esas cosas, no es necesario creer en esto, ¿no? Pero solamente el cristianismo no vive para sí mismo. ¿Por qué? Porque vive conforme a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Hoy también el anciano, por medio de la oración, oró de esta manera. Porque esta palabra es viva y es eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetras a partir el alma y el espíritu. Como es una palabra viva y eficaz, por lo tanto, se levantan las obras de sanidad en nosotros. Por eso, rápidamente, a través de la palabra, debemos de ordenar el Evangelio. Y entonces nuestra vida recibirá la guía a través de la palabra. Si no es así, ¿qué será entonces? No tendrás más remedio que recibir guía a través del estándar de este mundo, tu pensamiento, las cosas que no son de Dios, con las cosas físicas. Y al final recibirás guía conforme a lo que ya está grabado en ti, sin apoyo y con tu propio deseo. Tu sostén, apoyo o lo que tú deseas, lo que ya está grabado de antemano en ti, no es que va a tomar lugar, sino que ya está grabado en ti, ¿no? Y surge esto. Y es por eso que no tengan más remedio que no reciban respuestas a través de esto. Por eso, toda tu vida debes de ordenarlo con la palabra del Evangelio. Y entonces, todas las cosas serán para bien. Y en cualquier problema o acontecimiento no será eso, sino que incluso en el problema recibirás la bendición. La semana pasada lo vimos de esta manera. Y el anciano oró con esto. Que cuando se ordena la palabra en nosotros, recibimos la verdadera libertad en nosotros. Y también es importante que podamos meditar, memorizar y escribir esa palabra. El segundo fundamento de la vida de fe es la oración. No es una oración especial para un día especial. Tampoco es una oración para hacerla cuando vengan acontecimientos o problemas. Está hablando de que la oración debe de estar en tu vida de fe y esto debe ser tu vida. Que en tu diario vivir debe de surgir la oración. Que la vida de fe debe de estar conectado también con la oración. Y entonces vendrá ante ti la paz que no da este mundo. Y aunque pareciera que no pasa nada, pero pasando el tiempo verás los frutos de esto. Es algo importante, ¿verdad? Y a veces oramos por un tiempo de oración especial. Pero antes de esto es que nuestra oración, que la oración debe tomar lugar en nuestra vida. En otras palabras, que en tu diario vivir debe tomar lugar la oración, lo que quiere decir. Claro, al principio no tomará bien lugar. Pero deseo que todos los remanentes y creyentes comiencen con esto. Durante el día, aunque sea una vez al día, tengan ese tiempo de comunicación con Dios.
하나님 주신 힘을 얻고 참된 힘, 행복을 누리고 또 모든 답을 얻는 그런 시간들을 가지기를 바랍니다. Deseo que a través de la comunicación con Dios recibas la fuerza, la felicidad y la respuesta de esto. 우리가 영적으로 무디어서 그렇죠. 사실은 알고 보면은 이 기도가 필요치 않은 사람이 아무도 없습니다. Así verdad, no hay ninguna persona que no necesite la oración. 이것이 안 되어지면은 결국은 내 힘으로 살아가야 되고요. Si no toma lugar eso en tu vida, vivirás con tu fuerza. Y seguirás al mundo. Y continuamente, con tu fuerza siempre tendrás límites. Pero si oras, eso se transmite en el campo también. Y la felicidad y el gozo de la oración se transmite en el campo también. Y esto significa que se han establecido las obras del reino de Dios. De verdad, a través de la oración debe surgir la evidencia de que Dios está juntamente con nosotros. Tercer fundamento para la vida de fe, ¿qué es? Es conocer qué es lo que Dios más desea y conforme a eso coordinar tu dirección. Hay una promesa que Dios dio en el principio. Que el ser humano que tiene la imagen y semejanza de Dios le dijo, señoread y sojuzgad. Y cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, por ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál fue el mensaje que dejó el Señor Jesús después de hacer todo su ministerio y después de resucitar entonces? ¿Cuál fue el mensaje que dejó Cristo quien solucionó todos los problemas? Ahí debemos de coordinar toda nuestra vida. Dijo, seréis testigo hasta el último de la tierra. Id a todas las naciones y haced discípulos. Proclamen ese evangelio a todas las naciones. Lo que Dios más decía es que nosotros que hemos recibido la salvación proclamemos este evangelio a todas las naciones. Hay muchas personas que no han escuchado el evangelio, por lo tanto están en religiones y en la idolatría. Y no han escuchado el evangelio y están atrapados por el mundo y por el legalismo. Y continuamente están sufriendo en sus propios pensamientos y heridas del pasado. Pero el Evangelio de Dios soluciona todas las cosas. Que para quebrantar las tinieblas se nos ha dado a Cristo. Para vencer las obras de Satanás, Él vino como verdadero rey. Y ahora nos está guiando por medio del Espíritu Santo también. Por eso el Evangelio es solo Cristo, el reino de Dios y el Espíritu Santo, lo que Dios nos ha dado. Cuando conoces esto y lo disfrutas, te avivarás tú mismo. Y si conoces y disfrutas de esto, será salvada la región también. Y también la nación será salvada. La semana pasada compartí esta palabra. ¿Qué es una vida que ordena el Evangelio entonces, el evangelismo? Dios, la vida que ordena el evangelismo es aquella que es utilizada para salvarse a sí mismo, la región y la nación también. Estos son los tres fundamentos de la vida de fe. Es el fundamento de la vida de fe que es espiritual. La palabra, la oración y el evangelismo. Porque a través de la palabra está el evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que tengan los fundamentos de la vida de fe y que todos los días haya en gracia para el oportuno socorro. Segundo punto. Entonces, el tiempo más importante para nosotros, ¿cuánto es? Para hallar gracia en el oportuno socorro, ¿cuál será el tiempo más importante entonces? Es hoy.
Dios mismo ahora sigue obrando con tres obras. Esas son las obras del Dios Trino. Es la obra de Dios. Que tu vida debe estar dentro de las obras del Dios Trino. Entonces, si tu vida está dentro de las obras del Dios Trino, veremos que esa vida es una vida victoriosa dentro de las obras del Dios Trino. Es la misma palabra. Pero deseo que no se confundan al escuchar esto. Dios Trino sigue cumpliendo la palabra ahora mismo. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ha dado esta palabra a nosotros? ¿Para qué? Para que mientras vivamos en esta tierra no estemos desviados. Para que no fracasemos tampoco, Dios nos da su palabra hoy, ahora. Y podemos decir que es una guía de señal, ¿verdad? Y como dice el Salmos, dice que lámpara es a mis pies la palabra de Dios. Es lumbrera a mis caminos, es la palabra de Dios hoy, ahora. Una vez preguntamos a una persona japonesa qué es lo más importante para sus vidas como un objetivo. Y esa persona decía que es ser libres y gozosos eternamente ante Dios. ¿Cómo podemos dar gozo ante Dios o ser felices ante Él? Aquí está la respuesta. Está diciendo, ¿cómo podemos dar toda la gloria y toda la felicidad ante Dios? ¿Cómo podemos darle la gloria ante Dios entonces? Es con la palabra. Cuando es testificado esta palabra, sin falta, vendrá la gloria de Dios. Cuando dices hoy amén a la palabra de Dios, hoy se levantarán las obras en ti. Entonces, ahora, hoy, cuando venga esa palabra en ti y digas, ah, es así la palabra, entonces se grabará y crecerás espiritualmente. Entonces, la vida de fe es seguir la palabra de Dios. ¿Por qué será que es así? Porque Dios obra y el método de obrar es a través de la palabra. Que el problema es que no concuerda esta palabra contigo. Pero la palabra, como no es viva y eficaz en tu espíritu y alma, continuamente está sediento. No importa cuánto seas estudioso o cuánto poseas cosas, si la palabra no es viva y eficaz en ti, siempre estarás vacío. Debes de examinarte si de verdad esta palabra es viva y eficaz ahora en mí. Todo lo que estás hablando, planificando y deseando de verdad viene a través de la palabra. Busca esto. Y debes disfrutar de que Dios Padre te está dando ahora mismo la palabra. Y también Dios Trino obra a través de la palabra. Dios Trino también sigue dando las respuestas a través de la oración. Por eso el Señor Jesús dijo eso. Si algo pidiréis en mi nombre, yo lo haré. Y es por eso que Él nos dará esas respuestas aún en nuestras debilidades. Por eso, si algo pidiréis, claro, pueden vivir bien sin orar, ¿verdad? Pero el hecho de que podamos vivir bien es porque el Espíritu Santo intercede ahora mismo por nosotros. Y pasando más y más el tiempo, al final se van a manifestar las respuestas de la oración. ¿Qué tipo de respuestas entonces?
es que se levantarán las respuestas que cambiarán todas las cosas. Voy a dar el ejemplo de una persona. Vemos Génesis capítulo 39, que Jehová Dios estaba juntamente con José. ¿Qué significa esto entonces? Es que estaba tomando lugar la oración en él. Hoy tomó lugar la oración en él. Y con esto termina todo, ¿sí, verdad? Y si no toma lugar eso, el problema será un problema y vendrá así. Que Jehová Dios estaba juntamente con José, que estaba orando a él y que todas las cosas fueran respuesta. Y vimos que José fue a la casa de Potifar y vivió en la casa de él. Y también vivió con el carcelero. Y también se levantaron las obras para salvar la nación. Y si no toma lugar esto en nuestras vidas, al final viviremos pagando como los incrédulos. Vemos en Génesis que José entró a la cárcel. Claro, pudo ser un lugar de sufrimiento esa cárcel para José si él no creía en el Dios que obra ahora. Pero como él creía que Dios seguía obrando ahora mismo, ese lugar fue de bendición para él. Pero al final vemos qué es lo que pasó cuando José fue gobernador de Egipto. Hablaron de que Dios estaba juntamente con él. Si no toma lugar esto, puedes seguir tu propio pensamiento. Puedes seguir tu propia experiencia también. Puede parecer bueno al momento, pero no te dará el éxito para tu vida. Por eso deseo que hoy disfruten la oración. Estén dentro de la respuesta que Dios trino da hoy. Es la confesión de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa situación en la cual estaba él, ¿qué situación era? Que aún en el valle de la muerte. Que no temeré mal alguno porque tu aliento me da fuerza. Que no tengo temor porque tú ahora estás juntamente conmigo y me estás dando esta fuerza, en otras palabras. Infundirán aliento. Y ahora mismo Dios a través del evangelista está conllevando la obra de la salvación también. Hemos visto la palabra. Entonces, aunque se levanten muchos acontecimientos en esta tierra, no es el fin en sí. Hay una cosa más del fin. Claro, está el final personal, el final de una época también. Y también está el fin de esa tierra. Pero ¿dónde será conllevado todo este horario entonces? Conforme a la alabanza que hemos escuchado el día de hoy, que toda la tierra recordará y volverán ante Jehová. ¿Qué significa eso entonces? Que ahora mismo Dios sigue llevando la obra de la salvación y del evangelismo a través de los hijos de Dios que tienen la salvación. Que nuestra vida debe estar dentro de las obras del Dios Trino. Que hoy mi vida debe estar dentro de las obras del Dios Trino. Mis trabajos también deben estar dentro de esto. Que si no, no tomará lugar bien tu empresa o tu oficio. Entonces, hoy tu vida está dentro de las obras del Dios Trino, los conflictos de hoy serán de renovación. Y si tu vida hoy está dentro de las obras del Dios Trino, hoy las crisis serán una gran oportunidad también. Hoy, ahora, si no recibes la guía a través de él, serás confundido en el campo. Verás grandemente al mundo, te verás débil, insuficiente, insignificante. Y te verás como una persona insignificante y sin fuerza, sin poder.
Vemos que el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán, envió a los 10 espías. ¿Y cuál fue el reporte de 10 espías entonces? Ellos mirándose a sí mismos decían, ah, somos como saltamontes. Estaban confundidos, en otras palabras. Si no disfrutas la bendición del día de hoy que Dios está juntamente contigo, serás confundido en el campo. Por eso cada persona y serás engañado por ti mismo también. Y también tendrás problemas por relación con las personas. Incluso estando en la iglesia, fracasan por esto. Y siempre estarán, siempre en dificultades, padecerán esto. Que hay algo que debes de aferrarte, agarrar para estar dentro de las obras del Dios trino. Y esto es el Evangelio, Cristo. Que en Cristo debes de buscar la bendición del día de hoy. Hoy la palabra lo dice, Señor, sí. Que Dios obró o conllevó todo a través de Cristo. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Las personas de fe, las personas no dejaron escapar el día de hoy. Siempre tenemos el día de hoy. Si vemos en Hechos capítulo 2, habla de vino el día de Pentecostés. Y también puede ser en ese momento. O también el término de todos los días. La iglesia primitiva nunca dejó escapar el día de hoy. Y vemos en Hechos capítulo 3, en la novena hora de oración, subieron. Y continuamente no dejaron escapar el día de hoy, tuvieron la continuidad en esto. En esa novena hora de oración. En otras palabras, experimentaron el día de Pentecostés, pero en la hora novena de oración siempre estaban experimentando las obras. Y entonces surgirá un corazón, todo un corazón, continuidad en esto. Las personas que obtuvieron la victoria, la característica de ellos es que disfrutaron el día de hoy. Solamente no dejes escapar el día de hoy por los problemas. Cuando vienen problemas, fácilmente surge lo que ya está grabado en nosotros. Continuamente estamos con quejas, con incomodidades. Pero hoy, para no dejar escapar el día de hoy, debes de grabar el Evangelio y la oración en ti. Por eso, hoy es muy importante. Entonces, si grabas hoy el Evangelio y la oración, en tiempos determinantes surgirá eso en ti. Conforme lo que está grabado en ti, confesarás esto. Vemos aquí al pueblo de Israel ante el Mar Rojo. ¿Qué es lo que hicieron ellos ante José? Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Es la confesión de fe que surgió en tiempos determinantes. La palabra nos está diciendo la importancia de memorizar, grabar y escribir la palabra. Hoy debes de recibir la guía para grabar la palabra en tu mente y en tu corazón. Entonces, el tiempo determinante es para recibir la guía de Dios. Hoy, graba la palabra y la oración. Los bendigo en el nombre del Señor para que no dejen escapar el día de hoy. Veamos la conclusión de la palabra. Dice la palabra que el día de Pentecostés vino cuando aquellos discípulos dieron completamente la respuesta en la palabra, oración y el evangelismo.
que no dejen escapar el día de hoy las promesas de las Escrituras. Y entonces verán las bendiciones. Y podrás ver a las personas como las que aparecen en Hechos capítulo 3. No dejes escapar el día de hoy, sino que percátate de esto. Por eso Pedro le dijo a este cojo, no tengo plata ni oro. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan iban continuamente a este templo. Pero hoy hablaron del día de hoy que nos dejaron escapar. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Como Pedro no dejó escapar el día de hoy, habló con firmeza la unicidad de Cristo. Legalmente, todos los líderes religiosos de ese tiempo, de esa época, querían atrapar a Pedro y asesinarle. Pero es la confesión de Pedro que no dejó escapar el día de hoy. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En esa crisis, él proclamó la unicidad de Cristo. Y si vemos en Hechos, vemos que Pedro fue encarcelado. Y vemos que Pablo no tenía la ciudadanía de ir encarcelado, pero ¿por qué? Porque él tenía la ciudadanía romana, ¿no? Si él mostrara esto, no podría ir a la cárcel en sí. Pero él no mostró esto y entró a la cárcel. Y en ese lugar se levantaron las obras de salvación en esa cárcel. Y en tiempos determinantes para ver al César mostró su ciudadanía. En otras palabras, vio el plan de Dios hoy. Si no ves esto, siempre estarás confundido, movido y en conflictos. Ora para que hoy tu vida esté dentro del cumplimiento de la palabra. Cuando comiences el día, conecta todo con oración y obtén la victoria en la vida con esta gracia dada por Dios. Entonces Dios te ha llamado para que disfrutes el día de hoy también. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que hoy reciban esas respuestas a través de este tiempo de culto. Vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración, y el título de la alabanza es Solo Jesús. Que no es cualquier martirio, ¿no? Sino que es el horario de hoy. Y es por eso que podemos estar firmes en medio de la persecución y dificultades. Por eso es importante el fundamento de la vida de fe, el fundamento de la vida de fe que es espiritual. Y lo más importante es que hoy, todos los días, debes de aferrarte a las obras de Dios Rino. Veamos los títulos de oración primero. Es la oración de los evangelistas. Es que pueda que mi vida esté en la palabra, evangelio, oración, y que dentro de esto ordene el evangelismo para comenzar con esto. Que mi vida esté dentro de las obras del Dios Rino. Que el día de hoy que se me ha dado, que a través de la palabra pueda buscar las bendiciones dadas por hoy. Alabemos.